Buenas tardes, soy Miguel Illescas. Este es el resumen de la primera ronda del Campeonato Mundial de Ajedrez y les hablo desde Barcelona en directo para Internet Chess Club. Hemos asistido a una interesantísima partida en la que Topalov, el candidato con las piezas blancas, ha logrado la victoria con todo merecimiento contra el actual campeón Vichy Anand. La partida ha comenzado por los derroteros de la defensa Grünfeld. Bueno, una elección que podría esperarse, dado que Anand la ha practicado con asiduidad últimamente. Es una defensa muy dinámica que encaja muy bien con el estilo del jugador indio. Topalov ha puesto en práctica una idea más o menos conocida en la línea principal, una idea que previamente él mismo había jugado contra Gata Kamsky, es un sacrificio de peón que pronto veremos. Y Alain estaba bien preparado, puesto que de forma muy rápida ha contestado y ha sido él el primero en hacer una jugada nueva. Lo hizo el jugador indio con su movimiento dama d6 en la jugada 16. Antes, como digo, todo bastante teórico, una línea de moda, en la que ya lo están viendo aquí como el blanco, en este caso Topalov, entrega ese peón de d4 y en lugar de intentar recuperarlo inmediatamente, ha optado por convertirlo en un sacrificio a largo plazo con idea de montar un fuerte ataque al rey. Aquí, previamente, Topalov había jugado la natural f4 en una partida contra Kamsky. Topalov-Kamsky en el año 2009 en Sofía continuó f4, f6, e5. Un movimiento lógico con idea alfil e4 y la partida acabó en tablas, en 36 movimientos. Posteriormente, mejoró el juego de las blancas Cheparinov contra el propio Kamsky en una partida jugada en Sochi. Perdón, la partida Cheparinov-Kamsky era anterior. En aquella partida Cheparinov-Kamsky, el blanco se impuso con una jugada parecida a la que hemos visto en la partida, f4, f6 y torre a c1. Así ganó Cheparinov a Kamsky. No hay que olvidar que Cheparinov es analista de Topalov. Topalov para hoy traía preparado otro orden de jugadas, torre a c1, directamente sin intercalar f4. Esto ya lo había puesto en práctica recientemente uno de los jóvenes talentos del panorama ajedrecístico actual. No es otro que Sergei Kariakin, y las piezas negras las defendía precisamente nada más, ni más ni menos que el otro gran talento, el número uno actual del mundo, Magnus Carlsen, el noruego. Aquella partida acabó en tablas después de que Carlsen lograra rápidamente, después de alfil b7, f4, torre c8, como digo, lograra rápidamente ofrecer un cambio de torres en la columna C, a pesar de lo cual, en aquella partida, como pueden ver aquí, el blanco logró un fuerte ataque. Kariakin no fue capaz, sin embargo, de ganar y el duelo acabó en tablas en 30 jugadas. Anand seguramente no le convencía esta línea, este alfil b7, y ha optado por, entre comillas, intentar mejorar con la jugada dama d6. Después de f4, f6, la idea de Anand claramente es desarrollar el alfil por d7, donde defiende muchísimo mejor y juega en ambas diagonales desde esa casilla, controlaría muy bien ambas diagonales. Para eso primero coloca la dama en d6, donde controla el avance de los peones blancos, evita además un posible dama b4, controla la casilla e5. En general parece una jugada excelente, pero la sorpresa ha venido cuando, a pesar de todo, Topalov ha jugado f5, permitiendo, observen, que la dama negra se instale muy cómodamente en la casilla e5. Dama d6, como decimos, al menos en cuanto a mi base de datos se refiere, ha sido novedad, pero Topalov ha seguido jugando con cierta rapidez, ha jugado caballo f4, y aquí creo yo que Anand ha cometido un error. Esperábamos la jugada alfil d7, parecía el principal movimiento, la más lógica, a pesar de lo cual no me cabe ninguna duda que la preparación de Topalov debía ser muy buena. Y seguro que tiene compensación por el peón entregado, pero en su lugar, Anand ha sido mucho más expeditivo y bastante rápido, todo hay que decirlo, quizá todavía dentro de su preparación,
ha movido el peón a G5, tratando de forzar los acontecimientos. La verdad que después de este avance ya resulta muy difícil defender la posición de las negras, porque Topalov ha jugado con la precisión de una máquina bien engrasada. Y hay que recalcar quizá lo de máquina, no por temas de extraños, paranormales, sino porque seguro que las máquinas han tenido también mucho que ver en la preparación del jugador búlgaro, que ha jugado, como decimos, de modo impecable, contundente. Ahí el caballo ha saltado a H5, ha quedado ahí, y después del avance a H4 se ha abierto la columna H, por donde veremos que luego han sido capaces de entrar las torres de Topalov. Ahora ha venido una jugada muy fuerte, torre F3, y Topalov en algunas líneas ya empieza a amenazar el sacrificio en F6 para después de la captura de la dama poder jugar torre G3. Veíamos alguna línea en la que el negro no, podríamos decir, no da importancia a la amenaza, y las blancas sencillamente toman, por ejemplo, después de alfil de 7, el blanco toma, hay que tomar con dama para controlar el punto G5, y después de torre G3, el ataque blanco es formidable. No ha querido pasar por esto Bishi, y después de una gran pensada, que yo creo que indica que ya tenía problemas, ya se veía en dificultades, Anand ha encontrado un movimiento curioso, rey F7, apartándose de la columna G, y de esa forma haciendo a priori inviable el sacrificio en F6. Para su sorpresa y para su desgracia, Anand ha visto como su rival, a pesar de todo, sacrificaba en F6, pero lo peor no ha sido la jugada en sí, sino la rapidez con la que Topalov ha hecho este sacrificio, una rapidez que indica claramente que todo formaba parte de una preparación. Eso deja pocas esperanzas de sobrevivir a las negras. Cuando te pasa eso, sabes que si juegas perfecto, quizá logres el empate. Anand no sé si ha jugado perfecto, lo cierto es que su posición parecía estar perdida. Ha tomado de rey. Tomar de dama no era una solución, permitía entradas muy fuertes, tanto vía C7 como, por ejemplo, con E5, y luego la entrada en G5, era un ataque mortal. Ha tomado de rey, y aquí, que parece que tiene más o menos controlados los puntos de entrada, observen que la dama controla C7 y el caballo controla C6, aquí es donde el blanco ha demostrado lo fuerte que era el ataque con su siguiente movimiento, torre H3, y un punto no controlado, y aparte imposible de controlar. Realmente la entrada en H6 es imparable. Después de que el blanco deja que en H6 la dama blanca podrá entrar en G5, las negras no tienen tiempo de dama F4, porque después de el avance E5 jaque quedan indefensas. Si toman con dama sigue el ataque habitual, y si toman con rey, el blanco da jaque, y el rey negro no puede ir a la sexta línea por la entrada de torre. Tiene por tanto que ir a D5, pero después de una jugada como torre F1, el blanco está en condiciones de dar jaque o en E4 o en F3, y después del jaque en F3, entre otras cosas, cae la torre y el rey negro sigue sometido a un ataque feroz. Volvemos cuatro jugadas para ponernos en el momento en el que las blancas acaban de jugar torre H3, y ahí las negras han optado por torre G8, una jugada razonable, a priori, que defiende el punto G5, evitando de esta forma que la dama blanca pueda entrar. ¿El problema cuál es? El problema es que las torres blancas van a entrar después de este preciso jaque. Y el siguiente jaque, la torre negra no puede tapar porque dejaría de defender el peón de G5. Como se puede ver en la variante torre G7, el blanco sencillamente cambia. No se puede tomar con dama por la entrada de la otra torre en séptima. Después de la captura con rey, dama por G5 jaque, y la dama blanca ataca a un rey.